Existen diferentes factores que han incidido que la costa Caribe se vuelva vulnerable ante la presencia de huracanes, y uno de ellos es la afectación al medio ambiente, dijo líder Yatamar. Por otro lado, las afectaciones del medio ambiente, pues como está en el Caribe, la costa, pues ha habido muchas afectaciones naturales, huracanes, inundaciones, mucha lluvia y tempestades. Esto se debe también últimamente porque ha habido mucho daño al medio ambiente. Rivera expresa que se necesita de un proyecto sostenido para que haya una recuperación social e integral en las comunidades de dichas localidades. Se trata de crear nuevas comunidades, ¿verdad? Con infraestructuras comunales, sociales, educación, salud, transporte, producción, templos, viviendas, etcétera. Un proyecto integral de sostenimiento por lo menos unos 2 años para acompañar a las comunidades hasta que se vuelva autosuficiente y que se consolide ahí en esos nuevos espacios. Noticias 12, Darlene Téllez.